¿Te conviene vivir en Windsor? Muchos de ustedes han demostrado el interés de la ciudad de Windsor. Muchos de ustedes me han contactado para contarles acerca del mercado laboral, acerca de los colegios, etc. En este video voy a compartir contigo mi opinión personal, imparcial, sobre la ciudad de Windsor para que tú mismo puedas tener una mejor idea. Antes de comenzar, si es que aún no lo has hecho, no olvides de suscribirte al canal y apretar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video que estaré subiendo periódicamente con información de calidad. Entonces te voy a dar mi opinión sobre la ciudad de Windsor. En primer lugar, Windsor no es una super ciudad. Cuando vengas a Windsor no vas a hacer wow, qué tal ciudad, ¿no? Como quizás lo puedes hacer en Toronto o Vancouver. Lo que se refiere a trabajos, todo va a depender de qué tipo de trabajo estés buscando, ¿no? Por ejemplo, yo soy contador. Para contadores hay trabajos casi en todas partes, en toda ciudad. Acá en Windsor y en los alrededores de Windsor, en los suburbios, hay bastantes greenhouses o invernaderos, ¿no? En donde la actividad principal es la agricultura y todo lo relacionado a la agricultura. Hay bastantes invernaderos en Kingsville, Leamington. También hay bastantes barrios tranquilos y seguros alrededor de Windsor, como La Salle, Amherstburg. Voy a hacer unos videos después sobre esas ciudades o towns. Si tú quieres ver más cómo está el mercado laboral en tu área, en Windsor y alrededores, te sugiero que entres a la página indeed.ca. Es una página web en donde se combinan los puestos de otras páginas web también. Entonces ahí se centraliza. Tú puedes ver, por ejemplo, yo soy contador, pones accounting, pones la ciudad, en este caso Windsor, y ahí te van a salir todos los trabajos en contabilidad, todas las posiciones que están disponibles, tanto en Windsor y los alrededores. En lo que se refiere a educación, los colegios, ¿no? Hice unos videos sobre la Universidad de Windsor, hice videos sobre el St. Clair College. También hay varios colegios en toda la zona, colegios públicos, colegios católicos, colegios que tienen inmersión en francés. Si es que tú quieres que tus hijos aprendan un poco de francés, también hay. Es totalmente gratuito el colegio acá, no pagas nada, creo que hasta los útiles están incluidos, me parece. En lo que se refiere a lo que es clima, el clima es muy bueno acá, eso sí. Los inviernos son cortos, son no tan fríos como en otras partes, por ejemplo, ¿no? Windsor tiene la cercanía a Estados Unidos, estás a 5 minutos del centro de Windsor al centro de Detroit, al aeropuerto de Detroit, es una media hora más o menos del centro de Windsor, o sea, puedes ahí irte dentro de Estados Unidos a pasear o tomar conexiones para ir a Latinoamérica, ¿no? Cualquier país de Latinoamérica. Toronto está a 4 horas, también si quieres puedes irte al aeropuerto de Toronto, en auto son 4 horas, puedes tomar el tren también. Pero fuera de lo que te acabo de contar, la ciudad de Windsor está creciendo bastante, están haciendo proyectos multimillonarios en toda la ciudad, están haciendo ahorita el puente, o el nuevo puente internacional que va a unir Windsor con Detroit, una inversión de más o menos 5.000 millones de dólares que va a estar listo para, según dicen, abril 2025. Está ahorita en plena construcción, pronto haré un video acerca de eso. Van a construir la planta de baterías para autos eléctricos, la primera en Norteamérica, acá en Windsor. También Amazon acaba de comprar un área para construir un centro de distribución. Entonces hay bastante dinero que está viniendo a la ciudad, con eso se están creando bastantes empleos, la ciudad está creciendo bastante. Hay mucha gente que he conocido últimamente que se están mudando desde Toronto hasta acá por dos principales cosas, el costo de vida y el clima. El costo de vida, me refiero al costo de las propiedades en sí. Acá es mucho más barato una casa, un departamento comparado con Toronto. Por menos precio puedes conseguir algo mucho más grande. Me refiero a las propiedades, una casa, por ejemplo. Y mucha gente ahora que está trabajando online,
no interesa dónde estés, solamente tienes que tener una conexión a internet y de ahí puedes trabajar, ¿cierto? Pero fuera de eso, yo te sugiero que si tú piensas venir a Windsor a vivir o a los alrededores, por ejemplo, yo vivo en Kingsville, que está a media hora al sur de Windsor, yo te sugiero que te des una vuelta antes de tomar la decisión de venir a vivir acá o por acá, por la zona. De repente es un poco más de inversión, pero yo creo que valdría la pena a largo plazo. Para que nadie te engañe, nadie te diga que no sirve, que es horrible, etc. No. La ciudad está creciendo bastante, como te acabo de comentar. Mucha gente está viniendo a vivir al área de otras partes de Canadá. Incluso nuevos migrantes también están escogiendo Windsor. Acá el dinero te va a rendir más. Si bien es cierto, el costo de vida ha subido comparado con hace, por ejemplo, 5 años atrás, cuando yo llegué. Pero aún así es mucho más barato vivir por acá que vivir en las grandes ciudades como Toronto, Montreal o Vancouver. Quítate eso de la cabeza, que por no estar en las grandes ciudades no vas a conseguir trabajo. Eso es totalmente falso. Te lo digo desde ahorita. Falso, falso, falso. Canadá es un país desarrollado en donde todas las ciudades tienen oportunidades. Yo sé que en nuestros países de Latinoamérica, si no vas a las grandes ciudades o a las capitales, por ejemplo, quizás no puedas conseguir un buen trabajo, que te paguen bien, buen puesto, etc. Pero acá no es así. Acá cada ciudad tiene su potencial, así como Windsor y otras ciudades, como por ejemplo London, que es un poco más grande, que está acá un par de horas desde Windsor. Pero todo va a depender de lo que tú quieras, ¿no? Si tú quieres, pues, una ciudad cosmopolita, con carreteras, bypasses, ver un montón de gente, el tráfico, etc. Bueno, ahí está Toronto o Vancouver, ¿no? Incluso Montreal. Pero recuerda que eso involucra un costo. Un costo que puede impactar tu presupuesto mensual por lo caro que es vivir en esas ciudades. Y por ser ciudades más grandes, obviamente, como te comenté en otros videos, hay más trabajos, ¿no? Más opciones que escoger. Pero no por eso te van a pagar más tampoco. Ten presente eso. El sueldo va a ser lo mismo. El sueldo mínimo en Ontario es lo mismo en Toronto, en Windsor, donde sea, dentro de la provincia. No van a pagarte más o no vas a ganar más simplemente por estar en esas ciudades. Yo creo que en las grandes ciudades tu dinero te va a rendir mucho menos. Conozco mucha gente que a veces tiene que trabajar o buscar trabajo en 2, 3 sitios para poder llegar a fin de mes, ¿no? Y creo que tampoco eso es bueno. Eso no es algo inteligente si tú quieres prosperar en este país. Tienes que sacarte esas ideas de la cabeza, ideas que si no estás en la gran ciudad no vas a poder salir adelante. Te lo digo yo que tengo acá más de 16 años y he hecho cosas que yo pensaba que nunca podría haber hecho. Te voy a contar de eso en otros videos. Entonces ya sabes, si te interesa venir por la ciudad de Windsor u otra ciudad similar, de repente por ahí London o Niagara Falls, te sugiero que te des una vuelta antes de tomar la decisión, si es que tu bolsillo te lo permite. Sí, te va a costar un poco más porque vas a tener que pagar el hotel o un Airbnb, de repente alquilar un carro. Lo bueno que Windsor, como no es tan grande, puedes transportarte rápido de un lugar a otro en auto. Así que por esa parte no tengas problemas. Acá en Windsor solamente hay transporte por bus, transporte público. Y bueno, esa es mi opinión personal sobre Windsor. No es una mala ciudad, pero todo va a depender, como te dije anteriormente, de lo que tú quieras, ¿no? Esta área tiene un muy buen clima, hay bastantes parques, bastantes juegos para niños, bastantes festivales en todo el año, incluso en invierno. Se vive tranquilo por acá. Mucha gente que ha venido de Toronto o de otras ciudades grandes a la zona, que he podido conocer últimamente, me dicen que han tomado la mejor decisión, han venido con sus familias. Entonces, si tú has decidido, bueno, acá estoy para apoyarte, ayudarte, de repente en alguna información que necesites. Cualquier duda que tengas, me avisas. Trataré de buscar la información para ti.
Y bueno, espero que este video te haya servido, te haya ayudado. Si fue así, ya sabes, regálame un like. Y no olvides de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Y apretar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video. Conmigo será hasta la próxima y que esté muy bien. Chao.